Antes nuestro problema era el empaste, digamos, las bajas ganancias en los verdeos, la pérdida de calidad de la alfalfa, el bajo rendimiento del novillo sacado en verano porque tenía una gran cantidad de fibra y llenado. Y hoy los problemas son los de los corrales, que no medimos, no sabemos cuánto come, no sabemos cuánto gana, por lo tanto no sabemos cuánto convierte, por lo tanto no sabemos cuánto nos cuesta el kilo producido. Problemas de manejo de la ración, se mezcla mal, se tira mal, tenemos acidosis, tenemos meteorismo. Es decir, hemos mutado los problemas de un sistema con respecto al otro. De todos modos, esta es una zona que todavía va a tener una importancia muy grande, si bien ya no tanto como antes, porque la producción de carne yo creo que está trasladándose. Hoy hay otras provincias que han pasado a producir carne, por ejemplo Santa Fe, la provincia de Santa Fe hoy produce más carne que antes, produce más grano que antes y hay más filo que antes. Entonces, indudablemente hoy la producción de carne sigue bastante a donde está la producción de grano. Más en este país donde el flete es muy caro. Si vos me decís que estamos en Estados Unidos y yo el maíz lo pudiese mover 2.000 kilómetros por ferrocarril, me sale $30, yo podría poner un filo en Chosmalal, en Neuquén, o fuera de la barrera, o en Formosa. Entonces no movería los terneros de Formosa porque puedo llevarle el maíz.